Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este capítulo de Momentos de Tecnología. En esta ocasión vamos a hacer un video bastante interesante de cómo podemos implementar nuestra red desde ceros utilizando Unify Cloud Key. Es un video que probablemente esté repitiendo algo de lo que nosotros ya hemos visto con el controlador de windows pero que es bastante interesante explorar no solamente la opción del cloud key sino la opción de conectar nuestros dispositivos en este caso estos dos access point a través de un power over ethernet switch que es un, un switch que provee la energía a través del cable de red y eh, centralizando todo en un, en un adaptador como estos en este caso de 1.35 amperios un adaptador de 48 voltios lo cual proveerá alrededor de 60 esto aproximadamente es la energía que necesitan estos tres dispositivos juntos. Una vez abrimos nuestra aplicación móvil de Unify, vamos a hacer clic en el botón de eh, Add Controller. Como ustedes pueden ver, yo estoy en la red, en la misma red Wi-Fi ya, por eso me están apareciendo los dos access points. Vamos simplemente a, a darle añadir controlador. Podríamos estar desconectados por completo. Eh, tenemos que activar nuestro nuestro Bluetooth para que se conecte y encuentre el Cloud Controller en este caso nosotros vamos a decirle que vamos a hacer el Setup del Cloud Controller y, y procedemos entonces a hacer la configuración básica en este caso le vamos a poner el nombre del, del controlador en este caso Test 3 o Test 2 y aquí no vamos a escoger las opciones de ni vincularlo a un Cloud Access sino va a ser netamente local escogemos los Access Point que nosotros queremos eh, adoptar y vincular a este dispositivo y nos pide la opción de crear de una vez nuestra red inalámbrica para lo cual vamos a ponerle por ejemplo en este caso eventos eh, eventos ABC y vamos a poner una clave que nos acordemos eventos eh, guión 2019 vamos a poner que no vamos a tener una red de invitados y le vamos a dar siguiente para que se comience como ustedes ven acá vamos a ver que el led indicador de los dispositivos ha cambiado a color azul lo que quiere decir que ya vamos a en unos momentos más o menos tomará entre 1 y 2 minutos vamos a poder ver nuestra red inalámbrica recién creada eh, también recordemos que estos eh, access point eh, podemos ver su mac address en, el, en la parte inferior para rotularlos previamente a, a adoptarlos o, po o podemos adoptarlos Gradualmente, uno por uno, para que nosotros podamos ir rotulando e ir instalando en el caso de hacer instalaciones más robustas. Aquí en este caso procedemos a hacer la finalización del asistente de configuración. Aquí ya vemos que nuestros dispositivos en el controlador de, la, de nuestra aplicación móvil nos está mostrando eh, los dos access points que ya hemos adoptado. Lo que tenemos que proceder a hacer es salirnos de la aplicación y volverla a abrir. Recordemos que eh, el controlador en este momento tiene una IP, así igual que los access points, de una IP que va a variar. Entonces, tenemos que dejarla fija para que no vayamos a tener nosotros problemas después accediendo al controlador. Si vemos acá, no podemos añadirlo automáticamente porque ya lo hemos hecho. Entonces, tenemos que escoger aquí en la parte inferior, añadir manualmente el, el access point. Recordemos que nos había mostrado la dirección en la parte superior. De, de la aplicación hace unos instantes, entonces es 192.168.0.63. El puerto siempre va a ser el mismo. Y ponemos nuestro nombre de usuario y contraseña para loguearnos directamente en el Cloud Key. No estamos logueándonos en la nube ya que esto requiere de otro procedimiento. Aquí vemos que nos está mostrando que en el wireless LAN nuestro aparecen nuestros con dos controladores, nuestros dos access point, donde vemos todas las configuraciones que podemos hacerlos, vemos que está configurado para conectarse en gigabit y vemos en cada uno aparece toda la configuración básica, la versión, cuál es el firmware, eh, la versión de firmware que tiene y además podemos eh, olvidar lo que sería como un reseteo manual y volverlo a los valores de fábrica instantáneamente al access point podemos también acá cambiarle el nombre al dispositivo hacer un perdón hacer un override de cada una de las redes si yo quiero que las redes tengan distintas contraseñas en los distintos access point o uh, algo similar la dirección ip estática y también deshabilitarlo temporalmente si así yo quisiera vamos entonces simplemente a cambiar el nombre Ponemos el nombre que nosotros queramos dependiendo de dónde vayamos a localizar este equipo. Y eso nos permitirá a nosotros organizar muchísimo más en el momento en que queramos localizarlos. Utilizando la herramienta muy valiosa de localizar. De localizar Access Point. Que comienza a ser un flash. El, el LED. En el computador podemos hacer lo mismo. De ingresar a la aplicación digitando la dirección IP y el puerto 83, 8443 y hacemos el logueo como acabamos de ver ahorita. Aquí nos va a presentar ahora dos opciones en las cuales nosotros tenemos que terminar la configuración. En este momento la configuración, aunque la red es completamente funcional, nuestro controlador ha quedado con una IP que es variable y podríamos perder el rastro de ella si no sabemos cómo hacerlo en la tabla de HCP de nuestra red. Al entrar a la, a la configuración podemos hacer toda la, eh, la personalización de cada una de nuestras redes, nuestros sitios, los grupos de usuarios, las interfaces, restricción por Mac, como hemos visto en nuestros otros videos. Aquí simplemente lo estamos eh, eh, viendo de una forma más sencilla. Recordemos que aquí no estamos utilizando un computador para controlar nuestra red, sino el Cloud Key está haciendo las veces de computador que nos va a permitir a nosotros configurar. Es una buena práctica cambiar el, el acceso de Shell Seguro, del Secure Socket, del Secure Shell Access, eh, para que nosotros tengamos control de nuestros dispositivos cuando queramos utilizar una herramienta como el Putty o... O, o similares bien si nosotros entramos directamente sin el puerto sin especificar puerto entramos a estas dos opciones de configuración una es la configuración como tal del dispositivo cloud key y el otro es la configuración de mi red general en este caso en la configuración del cloud key es donde nosotros podemos hacer cosas de personalización de mi red como la configuración de la, de la dirección IP aquí podemos escoger si está en DHCP o si queremos asignar una dirección IP estática como vamos a hacer en este caso. Vamos a asignarle una dirección IP que nosotros podamos fijar en nuestra aplicación móvil. Escogemos estática, ponemos la dirección que nosotros sabemos que no está siendo utilizada en la red ni está siendo asignada por nuestro DHCP y si los demás valores son correctos le decimos aplicar cambios. Esto nos permitirá entonces en nuestra app móvil... Y, y configurar dicha IP como la IP del, contro, del controlador, como vimos hace un rato, estaba en la 0.63 y ahora la hemos pasado a la 0.180. Y como vemos, ya ha tomado los cambios. Si queremos profundizar un poco más respecto a las funcionalidades y todo el menú de configuración que tenemos en el controlador, los invitamos a ver eh, nuestros otros videos en los cuales podremos. Eh, ver un poquito por qué eh, Unify ha tenido esta, este empuje tan grande y ha logrado tomar una fracción del mercado bastante interesante por la facilidad que le brinda a los administradores de sistema de configurar redes lo suficientemente robustas soportando una gran cantidad de usuarios sin necesidad de tener un conocimiento técnico avanzado. Les agradecemos muchísimo por haber visto este video y hasta la próxima.